Mi nombre es Henry. Yo soy Jesús. Y estamos viajando de Nueva York a Miami en tren, en carro y en lo que se pueda. Hemos parado en la ciudad de Charlotte, capital del estado de Carolina del Norte. Ay, ay, ay. No sé, pero queda bien que lo dije. Aparte lo dije con una seguridad que la gente va a comprar. Hoy es el día 3. Miren, estoy corriendo en Washington. Y es increíble la cantidad de sitios históricos que tienes alrededor. La Cruz Roja. Ahí hasta el fondo está el obelisco. No puedo parar porque está haciendo un frío. Estamos a 5 grados. Y yo estoy en short. Ayer nos llovió todo el día. Hoy día que había sol y... Miren esto acá. Miren lo lindo que es eso. Y así que vamos a aprovechar de ver a Washington con sol, porque nunca lo he visto con sol. Las dos veces que he venido, lluvia y nublado. No puede ser. Otra cosa, ¿eh? Ay, qué lindo. ¿Cuál, Manuel? Al final vamos. No sé. Tú, pues, tú eres el que sabe de carros, bro. Yo no sé nada de carros. Ja, ja, ja. A ver, tenemos que elegir un carro de todos estos de aquí. Tenemos hasta allá. Y hay de todos los tamaños, los colores y placas. Tenemos que alquilar auto acá. Y es extraño porque hay mucha comisión, muchos cargos extras que te quieren hacer. ¿Te entiendes la conversación? Pues puedes decir sí, sí a todo y te dicen son $1,000 más. ¿Cómo está? ¿Está acá? ¿Cuál es Toyota? Todos son Toyota. Es lo único divertido para hacer, pejo. Tienes que encontrar las placas de todos los 50 estados. Bueno, Hawái y Alaska es complicado, pero todos los demás puedes encontrar, ¿eh? Acá tenemos Virginia, New Jersey. Bueno, hemos salido de milagro del estacionamiento. De suerte. ¡Oh, man! ¡Ya está el Pentágono! ¿Ah, sí? O tú puedes, tú alucinas el avión cayendo ahí. ¿Cómo está usted, señor, ahí en el auto? Dos manos en el volante, como mandan los cánones, sin música, mirando para adelante. Del 1 al 10, ¿cómo está la tensión? 9, creo. O sea, ya bajó a 7, me parece, pero arranqué con 10. Estoy sudando. Pero bueno, es parte del aprendizaje. Aparte, estoy con un piloto con poca paciencia. No sea mentiroso. No, está bien. Está explicado, bien. Con cariño. Arrancó tenso, pero ahora está que me explica los movimientos de manos y los dedos meñiques, cómo se exponen. Es que no sabía que eras tan inútil, pensé que estabas bromeando, pero cuando... ¡Ay, ay, ay! Estamos afuera de Virginia, ya hemos avanzado bastante. Yo manejé poquito. Lo suficiente para que él me diga yo quiero agarrar el volante. Nunca más te lo daré. Para el que le gusta manejar bendecidas carreteras de Estados Unidos, amplias, la gente sabe cómo comportarse también y están muy bien señalizadas. O sea, sin mapa podríamos llegar, yo creo, al lugar que queremos llegar, pero es largo, cientos de kilómetros con carreteras muy parecidas, así que tienes que tener mucho entretenimiento en el carro para no aburrirte, al menos conversar bastante. Hemos llegado, ¿saben dónde hemos llegado? Al suburbio de... Se llama Durham. ¿Qué vamos a comer? Parada técnica, porque acá mi casa necesitamos dibujarle de nuevo, dibujarlo de nuevo. ¿Está cansado tu chofer? ¿Está cansado? El Uber está... ¿Se cansó el Uber? Me cansó el Uber. Esta es la experiencia que uno busca, pues, ¿no? En estos viajes en Estados Unidos, venir a estos bares de deportivos y que comerte una buena carne con papa frita, estos suburbios gringos y también este lugar. Aquí vamos a parar por un ratito y después la idea es seguir. Llegaremos todavía en hora y media, 2 horas a Charlotte, pero tenemos que parar a comer. Creo que no vamos a estar tanto tiempo en Charlotte como queríamos, pero bueno. Nos vamos.
está el monstruo. Cupa, cupa. Ahí está, mira. Cerrada la ventana. De la primera vez caminando por sus calles. Al menos ya dejamos la carretera y el verde porque no veíamos seres humanos. Aquí está muy tranquilo. Miren lo que es Charlotte. Les juro que puedes escuchar los pajaritos. Y eso me gusta mucho. Venir de un extremo a otro. Washington había mucho turismo, mucha gente en las calles. Ahora estamos así. La única persona es Jesús, un par de autos y estamos yendo con dirección al centro para ver. Ustedes saben que en el centro está la movida. Pero me gusta lo que estoy viendo. Ahí dijiste. Les digo, es una ciudad preciosa en el centro, al menos lo que estamos viendo. Primera impresión. Pero miren, es lo más tranquilo. Quiero repetirlo, es lo más tranquilo que he estado en estos días. Acá sí somos bichos raros acá, ¿eh? Con la cámara en la calle, acá no hay mucha gente y dos personas con cámaras grabando. Bueno, hemos intentado buscar cosas para hacer y he preguntado en internet, sí, es más alrededor de Charlotte parece, a las afueras. El centro es muy bonito, está lleno de restaurantes y lugares para cervecerías. Esta es la parte donde hemos encontrado más gente, que es la calle principal que se llama Tryon. Y sí, es bonita, es verde, pero es muy tranquila. Eso es lo que esperábamos también. Por eso la agarramos como una ciudad para descansar y para seguir el rumbo. Se acabó el día. Se acabó. A descansar. No hay más que hacer. Charlotte, mañana será un nuevo día. Y vamos a ver si vamos a Charleston. Así que nada. No hemos podido hacer mucho, la verdad, pero hemos disfrutado. Y el final es el final. Así que lo dejo con los vuelos de dron de noche. Y nos vemos mañana, es el día 4. Miren. Chicos, buenos días. Buenos días. El sol, segundo día con sol. Es increíble lo que te da el sol, lo que te regala el sol. Y es increíble lo que te quita este señor. Ya sabía. No, buenos días, Jesucito. Buenos días, está? Amiguito. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un lindo día. Chicos, hoy día es un lindo día, ¿eh? Charlotte como que nos ha relajado un poco, nos ha puesto la pausa que queríamos ir. Hemos comenzado aquí desde el Sheraton, que la verdad no está tan caro si vienen de dos personas, ¿eh? Y ahora vamos a salir en un ratito hasta Charlotte, que son 300 y pico de kilómetros, es costa, es ciudad histórica. ¿Qué maneja? Manejamos los dos. Yo creo que comienzo manejando, la verdad. Te aviso mejor. No, él cree que va a manejar todo, pero yo lo voy a sorprender. El día de hoy es Henry sorprende a Jesús. Bueno, o sea, ya tenemos casi todo empacado, mire. Empacadiño, es el bueno de traer pocas cosas también. Que salir y entrar de hoteles, pues es un poquito más fácil de que si tuviera muchas cosas, ¿ves? Tengo computadora, tengo esto. Eso es lo mejor de todo. Si quieres dormir tranquilo. Hello, it's me. Bueno, estamos listos para salir. Ay, Dios. Ustedes saben, ¿por qué hay tantas llantas? Tantas tampoco, ¿no? Hay un montón, weón. Hay un montón. Yo que estoy concentrado en la cantidad de llantas que está, animales y llantas. He visto un montón. Llegó a Chipotle y está sin casaca, ¿eh? Pues no nos juzguen, pero vamos a comer Chipotle porque es lo más rápido que encontramos y lo conocido. Y tenemos hambre y él ha manejado todo el rato, así que está medio amplio, renegando y cansado, así que hay chicken al pastor, gente, adobada. Creo que voy por eso. Hi, are you gonna have a chicken al pastor? La cara de felicidad, está sonriendo, todo bien, manejando bien. Thank you.
es extremadamente bonita, es tranquila, hay gente paseando por todos lados. Tenía un poco de expectativa, no quería llenarme, pero Charleston está cumpliendo con todo lo que pensaba e imaginaba en las primeras 20 cuadras. Ahora estamos yendo a la costita, vamos a ver la costa cómo nos trata. Estamos felices, ¿eh? Primera impresión de Charleston. Muy bonita, ciudad con edificios arquitectónicamente históricos, bonitos, se nota que ha habido una impronta aquí hace varios años, con gente, bastante, con bastante vida. No sé si es el fin de semana que nos ha tocado o así es la ciudad. Árboles hermosos y en general muchas ganas de conocer la costa o el mar. Es espectacular, ¿eh? Miren esto. Miren esto ahí, en la costa ahí, tienen el puente por allá, tienen todo este malecón para caminar y tienen toda esta parte de aquí para caminar también. Aparte todo esto está lleno de casas maravillosas. Qué ciudad pequeña pero encantadora, ¿eh? Se feliz cuando llegas a una ciudad que cumple con tus expectativas. Desafortunadamente hay expectativas siempre y bueno. Esta ciudad, si pueden venir algún día, es. Les voy a mostrar más, ¿eh? Estamos caminando recién, son las 2 de la tarde, 2 y media, tenemos para rato, no tenemos hotel todavía, estamos viendo si nos quedamos o no, por ahora parece que sí, o queremos ir más para el sur, para Sabana. ¿Saben qué pasa? Que el hotel está muy caro. Muy caro en el sentido de que 300 la noche, 400 la noche aquí en el centro, sales un poquito, 250. Entonces, queremos decidir si nos quedamos aquí pagando eso o nos vamos para el sur, pagamos un poco menos y seguimos la ruta. Hay que forzar el destino. Cuando no tienes suficiente dinero para pagar la gasolina, tienes que hacerle de fotógrafo. Todo el mundo piensa que el Zamora es millonario, pero no, miren. Agarró chambita ahí de fotógrafo. Está en Charleston. ¿Quién diría que su profesión está floreciendo? Por fin, su primer trabajo real. Estamos en la parte que le dicen el French Quarter, o la parte francesa de la ciudad. Y parece un estudio de televisión, parece un estudio de Hollywood, todo. Parece que todo está hecho para el turista. Tiendas, restaurantes, bares, todo, la verdad, pero es un distrito histórico, está hermoso. Jesús, nice to meet you. Jesús, that's great, that's great. He's my buddy, Henry. What is his name? Henry, nice to meet you. Henry, yeah, you're from Peru as well? Yeah, I'm from Peru both. Dude, that is freaking cool, man. La gente acá es súper amable, ¿eh? Chao, Greg. Cuídate, voy. Que te voy. Take care. It was good meeting you. You too. Have a great time. You too. Es que la cámara también jala un montón, ¿ves? La cámara y él tira films, tira rollo. Entonces nos vio, nos preguntó y nos quedamos conversando. Y es así en los estados de aquí del sur. La gente como es mucho más relajada, tiene tiempo para conversar. Aparte de esta ciudad te da eso también, ¿no? El relajo y la lindura. Todavía usan carrozas con caballos. Y es verdad, ¿eh? Como si estuvieras caminando. Hay gente hasta vestida de la época. Me parece curioso. Pero todas las construcciones te hacen sentir como si estuvieras en un pueblo del pasado. Y es que la ciudad tiene como poco menos de 500 años. Entonces tiene un montón de historia. 400 años me parece, pero igual. Aparte de ser hermosa, es limpia y muy fácil de caminar. Y es eso que tiene a Charleston, me parece, cautivado a mucha gente que no está acostumbrada a caminar. Que puedes caminarlo todo y encontrar muchas cosas en el camino. Eso a mí también me encanta. Ustedes saben que me encanta caminar y soy de las personas que camina todo el día. Hacer un road trip es interesante, sí, porque puedes parar libremente en muchos lugares. Pero a veces también te acostumbras mucho al carro y quieres hacer todo en auto. Pero el balance está lindo. Y más cuando llegas a ciudades como esta. Hemos sido exitosos en la búsqueda de hotel. No está acá en Charleston, está como a 150 kilómetros porque todo acá es extremadamente caro. No saben lo caro que es quedarse por ahí. Precios parecidos a la de Washington DC con sus diferencias, pero Charleston es carillo si no planean, ¿ven? Son las casi 7, estamos en el techo del estacionamiento. Hemos volado el dron, se acaba el día. Yo creo que se cumplió, estamos cansados. Ya creo que la suma de días sí, está pegando eso, ahorita. Eso. Está pegando ahorita mismo. Pero bueno, eso se espera un poco, así que hay que desacelerar para poder arrancar de nuevo. Correcto, señor. Bueno, vamos a que cae. Tengo que
cagar, pero acá seguramente no te dejan cagar en cualquier lugar. Entonces tenemos que entrar a un lugar para poder cagar. Sí, idiota. Toré. Más toré. A veces telúricos son como las huevas. Esas carreteras que no ves absolutamente nada. Y de pronto prendieron el foco, ¿no? Y de pronto prendieron las luces del barrio y apareció un pueblito mágico. Esos pueblitos de los cuentos de Gabriel García Márquez. Con gente y carro. Macondo, ¿verdad? Llamamos Macondo. No funciona la luz. Creo que no funciona la luz. Claro, acá no hay luz. No hay luz. Yo sé aprender, vos. Se prende esa puta. Está madre, compadre. No, pero vamos, acá está el lamparazo. La fuego el lamparazo, nomás entonces. Este es el hotel donde los de Breaking Bad Acá cocinaba merca. Cuenta. Bueno, llegamos y se acabó. Típico hotel de carretera, típico hotel al costado de una autopista. Pero este es uno como tuneado. No está tan mal, la verdad, que esa era la preocupación. Ahora creo que... Luego mañana, chicos, se acabó Charleston. Mañana creo que vamos a hacer Savannah. Vamos a hacer... Y Florida ya, parece, no sé. El capitán... Mañana, Jacksonville, la capital del estado de Florida. Y entramos... ¿Tallahassee no es? Creo que tiene razón, este No sé, la verdad.